Mijo, dígame, don. ¿Me regalas tu hora? ¡Uy! ¡Espere! ¡Ah! Ahora sí, ¿qué te traes? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver a Hobgoblin de la serie Spider-Man Classics del año 2002. Como ya están observando en sus pantallas, esta figura tiene puesto todos sus accesorios y aquí lo están viendo completito, tal y cual y como venía en el empaque que pueden ver ahorita en pantalla. Yo ya no lo tengo porque obviamente han pasado muchos años y de todas maneras se cae. No se crean, quiero decir que de todas maneras esta figura se mantiene completita y con sus accesorios que ahorita les voy a mostrar uno a uno. Así que comencemos. Pues bien, esta figura venía con tres accesorios y una viene siendo la capucha que pueden ver aquí que ya trae puesto, la capa y el deslizador, y vamos a quitarle uno a uno. Pero antes quiero que observen qué gran trabajo de pintura tiene en el rostro, aunque se le ve tapado y esta lengua suavecita, pues así se ve con esta capucha. De un lado alcanza a asomar una oreja duéndica, más bien dicho oreja élfica. Vamos a quitarle la capa, que es lo primero y más fácil en sacar. Se desembona muy sencillo en esta parte y es de un plástico bastante suave. Tiene muy buen trabajo de pintura. Se ven muchas costuras, muchos remiendos y muchos agujeros. También acá se ven unas bolas extrañas y formaciones raras y grotescas dentro y fuera de la misma. Vamos a ver que por la parte trasera así se le ve la capucha. Todo esto es lo que le cuelga además. Vamos a quitárselo y aquí lo tienen. Pueden ver que también es goma suave, plástico muy flexible y también tiene mucho detalle en textura y pintura. Y ahora sí vamos a ver este rostro que me recuerda a los orcos del Señor de los Anillos. Como pueden ver aquí ya tiene algunos que otros golpecitos de la misma capucha que traía puesta, pues se van deslavando, se va sintiendo este plástico pegajoso, bastante extraño a pesar de que lo tengas conservado bien guardadito en una vitrina sin que se empolve. Aún así empieza a soltar algo de plastificante y como les decía esto es maravilloso, vean cómo mueve la lengua. Y vean el detalle de la sonrisa macabra que tiene en su rostro. Las orejas puntiagudas con ligero movimiento, pero algo rígidas en realidad. Vemos que en el cuerpo tiene una hebilla muy grande como de Santa Claus. Las botas típicas de los villanos del Hombre Araña que ellos seguramente van y las compran en la misma tienda ya que todas lucen igual. A diferencia, claro, de esta punta más larga que tiene los zapatitos del duende, que parece que le gusta bailar tribal. Y pues vemos que de pies a cabeza tiene muchos acabados de pintura, mucha textura. Es una joya, la verdad, del pasado. De hace ya 20 años esta figura de haberse comprado. Ahora pasemos directamente a su super planeador, este deslizador, con este rostro macabro también, de duende, orejudo, cuernudo. Y vemos que aquí es donde él puede posar esos pies y como ya vieron se mantiene muy bien arriba de este deslizador. Acá podemos ver lo que viene siendo la sección de abajo, aquí lo pueden ver ahora sí como se ve desde arriba. Y pues aquí tienen la parte trasera donde se ven estas turbinas. Hubiera estado genial que hubieran incluido unos fueguitos o algo más, pero en fin, de todas maneras se ve muy bien. Tiene una apariencia de metal muy corroído, muy desgastado. Vamos directamente a la articulación de esta figura y vemos que puede girar su cabeza 360 grados. Puede ver fácilmente hacia abajo y hacia arriba casi no hay nada. Tiene este jugueteo pero no podemos considerarlo como movimiento para posar. Tiene esta articulación de mariposa que vean que desde hace 20 años ya se había hecho en muchas figuras por parte de Toy Biz y aún así no lo siguieron reciclando. Vean qué bonito cierra los brazos gracias a esto. Vean cómo se abre por atrás. Alcanzamos a observar el tornillo allá en el fondo que une esta sección con el torso y vemos que puede abrir los brazos bastante bien hasta acá y por lo mismo pues lo puede levantar también. Tiene esta articulación en el bíceps de giro completo, tiene este doblez en el codo y es todo porque ya no hay más articulaciones en toda la zona, pero aún así es suficiente y bastante bueno ya que lo podemos incluso cruzar de brazos. Vean qué sencillo se puede hacer esto. Pasamos a observar que en el torso no hay articulación, pero tiene esta articulación en la cintura que la puede mover tantito así, este otro poquito hacia arriba y abajo, y este giro que lo mantiene hasta aquí,
que pudiera girar completo, pero pues el cinturón le estorba. Ahora sí vemos un split perfecto lateral y uno cuasi perfecto adelante y hacia atrás. División en la zona del muslo, una articulación única en la rodilla que le permite hacer este doblez. Tenemos también esta articulación en el pie que lo puede levantar tanto así y bajar bastante así. Vamos a volverlo a colocar en su deslizador. Pongámosle su capa y ahora su capucha. ¿Qué les parece? Bastante aterrador, ¿cierto? La figura posando sobre el planeador nos ocupa un total de 19 centímetros y medio, lo que son 7 pulgadas y media. Sin embargo, el solo alcanza los 17 centímetros de alto, un total de 6 pulgadas y media. Ahí lo tienen ahora posando al lado del Araña Hombre y también de Frankenstein. Las tres figuras fabricadas por Toy Biz, estos dos pertenecientes a la misma línea Spider-Man Classics, mientras que este ya es un Marvel Legend. Ahí lo tienen al lado del Lobo Blanco y de Mysterio, también de la misma línea de Spider-Man Classics, los tres villanos del Hombre Araña. Y ya que lo mencionamos, pues aquí lo tienen al lado de Peter Parker y de Spider-Man, ambos por parte de Hasbro en su versión retro. Aquí lo tienen ahora al lado de Wolverine por parte de Hasbro y de Batman primera aparición por parte de Mattel. Aquí lo tienen ahora al lado de He-Man Revelation por parte de Mattel y de Leono por parte de Super 7. Aquí lo tienen al lado de Destro por parte de Hasbro en su línea G.I. Joe y de Sailor Mars por SH Figuarts de Sailor Moon. Por último, aquí lo pueden ver al lado de Woody por parte de Revoltech y de He-Man de la línea Origins. Y bien amigos, por mi parte esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video tanto así como nosotros disfrutamos el hacerlo. Y de ser así, no olviden dejarnos su like, compartir, suscribirse, dejarnos un comentario. ¿Te gustaría tener esta figura en tu colección? Ah, que está excelente, ¿verdad? Parece una estatuilla. A mí en realidad me captura muchísimo el hecho de que parece salida del cómic, de una trading card. Vamos, parece una verdadera obra maestra. Aunque le falten articulaciones en algunas zonas, siento que cubre muy bien para las poses que se necesitan. Hasta la próxima, síganse la pasando muy bien.